secreto para estar tan bien, que no sé yo si estoy tan bien, es currar, currar y currar. Y ahí hay muchas horas de gimnasio, muchos sacrificios de no comer lo que está más rico y aún así, claro, cada vez cuesta más. Pero bueno, no me quejo. Llegar a casi, es que ya tengo los 50 a la vuelta de la esquina. Y no he llegado mal, no he llegado mal para la vida que me he pegado también. Esto hay que decirlo, que ahora me cuido mucho, pero he tenido una juventud muy guerrera. Yo era un niño gordito, muy tímido, se metía mucho conmigo y todo eso lo llevas, es la mochilita que llevas dentro. Luego tú aprendes a superar todo eso, a vivir, pero ese niño es el que era. Me divierto mucho haciendo lo que hago y pongo mucho de mi parte para que cada día tenga una cosita diferente. Yo soy currando igual de niño que soy fuera. Oh. Ni el éxito es tan importante ni el fracaso es tan malo. Hay que relativizarlo todo mucho. Nadie es imprescindible. Mucha humildad, que el día que tú te vas todo sigue menos tú. Dos horas al día, dos horas y algo, una de cardio, una de fondos, push-ups, flexiones, dominadas, abdominales, y eso básicamente es lo que hago. Deporte y dieta combinados es la única forma, la única, todo lo demás es mentira. Nunca soñé que iba a ser portada del Men's Health, porque es una revista que uno, bueno, pues que es como un clásico, la revista de referencia masculina desde hace muchos años, formar parte de ese selecto club, pues es algo que nunca me imaginé, estoy contentísimo. Ojalá te dé otra portada a los 50, porque eso es que seguiré como ahora. Qué difícil es la vida del modelo.